Entonces, ¿dónde carajos está Melos? Ah, no lo sé, lo único que vi antes de desmayarme fue al alcalde llevándose a Melos. Ya sé, seguro lo puso en prisión, vayamos a la prisión a liberarlo. Buena idea, pero ¿en cuál de las 16 prisiones y comisarías que hay en la ciudad? Ya sé, dividámonos y busquemos, hay que rescatarlo, probablemente lo ejecutarán hoy o mañana. Oye, oye, tú la bonita, si te doy 10 lucas me dejas ir. No acepto sobornos. ¿Qué? ¿Cómo que no si esta ciudad y sus policías son más corruptos que otra cosa? Oye, no me ignores. Primero le preguntaré algo. Oye, joven, ¿no ha visto a un melón por aquí? Depende, ¿cómo era el melón? Bueno, era un melón desnudo. Maldición. ¿Este es el melón que busca? Déjame ver. Veo que reforzaron la ventana, bueno, igual no es el que busco. Ok, según mis cálculos y conocimientos, pasando por el barrio Fruita hay una prisión. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Creo que nada. Estoy seguro de que mis amigos vendrán, y ojalá que me saquen de aquí. Ouch, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy encadenado? Y de las piernas también. Espera, no serán ustedes, ¿verdad? Espera, no, ustedes de vuelta, jódanse. Sí, espera, eso es una aguja, aunque eso duele, idiota. ¿Hay alguien detrás mío, no? Guaya. Bueno, ya déjenme en paz, tengo a alguien a que rescatar. ¿Saben qué? ¿Por qué no se van a buscar más agujas? Eso es, váyanse. Oh, el otro imbécil dejó su arma, ok, no soy tan fuerte, así que espero que estas cosas sean de mala calidad. Eso es. Saldré de este edificio abandonado. Sí, una puerta. Ábrete, reverendo pedazo inmundo de completa y gigantesca basura terrible, ábrete. Vaya, muérete, y yo que pensaba que la maldad no era física, buscaré otra salida. Oye, oye, exijo hablar con el alcalde, no me ignores. Por Dios. Tanto te cuesta cerrar un poco la boca, solo cállate por un día y listo, te vas a callar. No. Bueno, jodete. Y después me dicen tonto o estúpido, ¿quién se para justo adelante de un prisionero que en su celda tiene un cuchillo? No, atrás, tengo un arma y si respiran o se mueven les disparo, y seguro acaban de respirar así que mueran. Y los remato para que no se levante, maldita sea. Si me encuentro a alguien lo balaceo. Ja, tengo un arma, o no, no me digas que se le acabaron las balas. Los ductos, ya sé lo que haré. Sí. Sí, lo logré. ¿Qué? Suéltame, maldito Jeff de Killer barato. Me arrastraré por aquí.
porquería con patas. Oh, Dios mío, están en todas partes, déjame en paz. Sí, nos vemos en la otra vida. Dios. Dime que eso que veo es una salida. Sí. Sí. Ya voy, Melos, espérame. Oiga usted, espera, Calao. Mancia, si soy yo, iba a preguntarle a los policías si podía ver a un melón. Chicos, no me la van a creer, me secuestraron otra vez los chicos esos, que creo que se llaman Smiles y logré escapar, vayamos a ver si está aquí. Creo que estoy condenado, espera, dime que esas son las caras que quiero ver. Sí, y amigos, sabía que vendrían. Obvio. Tranquilo, ya te sacaremos de aquí. Oigan ustedes. Ay, no. Ustedes no deberían estar aquí, váyanse ahora mismo. Mis cuchas. Necesitamos refuerzos ahora mismo, son los Smilers, evacúa a todos ahora. Larry, ¿me escuchas? No sé qué mierda está pasando, pero se quedan aquí. Policía detrás de usted. Muérete, desgraciado. Mancia, fíjate si no tiene las llaves de mi celda. Ok, aquí la tengo. Gracias, chicos, son los mejores. De nada. No quisiera interrumpir su momento, pero debemos largarnos. Atravesemos la cocina, pero que por el amor de Dios. Están matando a los prisioneros y a los trabajadores. Bueno, no importa, avancemos rápido o terminaremos como ellos. Rápido, ya pasamos el patio, ahora la cocina. Vamos, creo que veo una salida. Oh, cielos, es una de escáner facial. Déjame intentar algo. ¿Qué vas a hacer? Lo vi en un video de mi youtuber favorito. Eso es, vámonos. Casa Arara, hogar dulce hogar. ¿Sabes que no era necesario? Siempre rompen la puerta y después yo tengo que pagarlas. Nada mejor como llegar y mirar el noticiero. Sí, bueno, yo iré a yo también. En las últimas noticias, el grupo de locos llamado los Smiler ocasionaron asesinatos en la gran mayoría de la ciudad. Entre los muertos se encuentra el alcalde de la ciudad. El alcalde murió.